Amigos de Influyó, ¿cómo están? Bueno, todos tenemos ideas. Es algo que vamos formando dentro de nosotros gracias a la experiencia, a los aprendizajes que tenemos y pues nos van también señalando un modo de ser. Pero esas ideas pues las vamos trabajando, las vamos enriqueciendo y de alguna manera también forman unas ideologías, o sea, unos planteamientos novedosos que compartimos con otras personas, que muchas veces platicamos con otros y se hace, pues sí, realmente una ideología. Pero yo quisiera analizar la ideología así en general. Una ideología que pretenda atrapar a toda la realidad, que pretenda resolver todos los problemas de la realidad, que pretenda ser como la panacea y el último descubrimiento de la realidad, es inhumana. O sea, puede ser producto de un apasionamiento, porque nuestro trabajo nos ha costado construirla, porque nuestro trabajo nos ha costado hablarla con otras personas, porque han sido aportaciones pues muy valiosas, porque han sido aportaciones enriquecedoras, porque hemos pasado a lo mejor momentos de dar a luz ideas así, y eso pues cuesta trabajo, pero cuando se da luz viene una gran alegría. Bueno, pero de todas maneras, ninguna ideología atrapa, agota a toda la realidad, es inhumana. Porque esa ideología se está olvidando de algo riquísimo en todas las personas, que es la creatividad que la libertad humana tiene. Y la libertad humana es muy personal, muy, muy personal, y la creatividad todavía es más personal. Entonces, cuando una ideología se cierra y como que fragua y explica así es la realidad, pues ya está mal. Ya está aplastando todo el quehacer de otras personas, toda esa riqueza que van a aportar otras personas, que es la creatividad. Es la creatividad que muchas veces nos hace sorprendernos cuando otra persona nos lo dice y nos maravilla y decimos, ¿cómo se le ocurrió? ¿Qué cosa tan bien dicha? ¿Qué cosa tan bien hecha? ¿Cuánto nos va a ayudar a hacer esa aplicación? ¿O cuánto, si ya está aplicada, cuánto la podemos disfrutar y cuánto la podemos aprovechar? Entonces eso, sí es bueno que nosotros trabajemos, que expongamos, pero nunca que digamos ya cerramos el ciclo, ya se acabó y nosotros ya llegamos al clímax último del desarrollo humano. Esa es una tontería, porque el clímax humano no ha terminado. Todavía hay muchas personas que van a aportar. Bueno, amigos, para Yo Influyo, Ana Tere López de Hierro.